el entrenamiento previo al campeonato como se debería tener. Quiero mostrarles a ustedes algunos medios que reflejan esto. Por ejemplo, el judoka Martín Michel ha anunciado que no participará en los Juegos 2018 por falta de apoyo. Desde los tiempos se informa. Late dice: Martín Michel decide no participar en Cocha 2018. Gente dice: el judoka Martín Michel no participará en los Juegos 18 por falta de apoyo. Y pero vamos a ver quién es Martín Michel, para que sepamos la magnitud de esta pérdida de un deportista como el que tenemos. Nació el 5 de septiembre del 94, tiene 23 años, es tarijeño. Actualmente es presidente de la Comisión de Atletas Olímpicos de Bolivia. Fue subcampeón sudamericano en el 2015, participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en categoría 90 kilos. Y estamos con él en este momento. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Jimena, muy buenas noches, gracias por la invitación. Martín, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, Jimena, tomé una decisión personal para no participar en estos Juegos Sudamericanos por los factores externos que impiden la correcta preparación de un atleta para un campeonato de esta categoría. ¿Qué es lo que se debe tener y qué es lo que no se tiene, por favor? Bueno, se debe tener primordialmente al atleta como el corazón de todo el deporte. Se debe poder dar las facilidades que pueda tener tanto con nutrición, campos de entrenamiento, equipamiento y apoyo técnico. Y una de las cosas más importantes es también que puedas salir al extranjero y poder tener más roce y así ganar experiencia e incluso puntos para rankings, para clasificaciones, incluso olímpicas. Ahora, ¿quién debe dar el apoyo? ¿Los municipios, las gobernaciones, el gobierno central o las asociaciones que dirigen tu competencia? Bueno, Jimena, según el nivel en el que uno va compitiendo, las alcaldías a nivel municipal, a nivel departamental, las gobernaciones, y a nivel nacional se entendería que es el Ministerio de Deportes, incluso para que podamos salir a competiciones internacionales. Ahora, ¿la asociación de judo está legalmente establecida? Porque hemos escuchado en varias oportunidades al propio ministro de Deportes decir que mientras las asociaciones no están legalmente establecidas, el gobierno nacional no puede dar ningún apoyo. Bueno, estaríamos hablando de las federaciones. Por el puesto que tengo en la Comisión de Atletas Olímpicos, yo tengo derecho a voz y a voto dentro de la Asamblea del Comité Olímpico Boliviano. Y es allí donde uno se puede enterar de las cosas que suceden entre ministerio y federaciones. El ministerio está poniendo obstáculos para que las federaciones no puedan acceder a esta acreditación o reconocimiento ante el ministerio y así acceder a los recursos para que puedan ser canalizados a nosotros, los deportistas. ¿Qué tipo de trabas? Bueno, como un ejemplo te puedo dar ciertas asociaciones que se tienen que tener en el país, pero existen regiones que son alejadas, en las que no se puede contar con la infraestructura para que se puedan instalar las asociaciones y pueda ser la federación. Ahora decime, Martín, ¿cuánto tiempo te preparaste antes de los Juegos de Sur y lamentablemente por falta de apoyo se ve frustrada tu participación? Bueno, después de los Juegos Olímpicos uno retorna al país con ganas de más, de querer comerse el mundo. Pero la realidad con la que enfrentamos es muy dura. Sufrimos un abandono total de parte del Estado, bueno, prácticamente desde que se creó el ministerio. Entonces, la preparación es la que me lo pueden brindar mis padres. ¿Cómo yo me lo puedo costear? ¿Y qué exactamente necesitarías para participar? ¿O ya no da tiempo para que participe? Para poder apuntar una medalla en unos juegos de este nivel, se tiene que hacer por lo menos una preparación de unos 2 años. Estamos hablando de Juegos Odesur en los que participan Colombia, Brasil, Argentina,
Venezuela, que son de grandes potencias en el deporte. Entonces, para poder estar a su nivel, uno tiene que salir a hacer circuitos en todo el mundo. Por ejemplo, en judo, compañeros peruanos hicieron un circuito en Asia solamente para competir en estos Juegos del Sur. Y aparte de eso, tuvieron concentraciones en Perú, se les da material deportivo, solamente como un referente. Permítanme, por favor, estamos en este momento con dos deportistas que sí van a participar en los Juegos. Ellos son Óscar Ardaya y José Cuellar. Son dos boxeadores benianos que están en Cochabamba en este momento. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a mejorar el audio de estos deportistas que están en este momento en Cochabamba. Mientras tanto, Martín, ¿algunos otros deportistas van a tomar esta decisión o sos el único? Para aclarar, Jimena, la decisión que yo estoy tomando no es un llamamiento a la deserción de parte de los atletas. Es una medida personal por la falta de apoyo que no se tiene por parte del ministerio. Hay que ser claros. En la asamblea, es que yo puedo participar en el comité olímpico, hay presidentes de federaciones que incluso dan dinero de sus bolsillos para que se pueda mantener el deporte. Y no es justo que se los trate como corruptos si no se les ha demostrado nada. Y a la gente que realmente ha hecho daño al deporte, el ministerio debería seguirles procesos y deben estar en la cárcel. Y no por unos cuantos perjudicar a todo el deporte. Ahora sí estamos con Óscar Ardaya. Óscar, ¿ustedes están en Cochabamba en este momento? Sí, nosotros nos encontramos aquí en un hotel de Cochabamba gracias al apoyo de los propietarios del hotel. Lamentablemente está difícil la comunicación. Vamos a intentar hacerlo en instantes, o si no, lo vamos a tener que dejar para mañana y poder compensar con estos deportistas. José Cuellar y Óscar Ardaya, hemos intentado hablar con ellos y lamentablemente no se puede, hay muy mala comunicación. Martín, ¿lo hablaste con el ministro de Deportes este tema? ¿Lo lograste hablar o no? Muchas veces quisimos contactarnos con el ministro de Deportes y él nos deriva con o viceministro o algún gerente técnico. Entonces no tenemos la oportunidad de hacer el acercamiento y poder intercambiar puntos de vista. El ministro tiene una postura evasiva en general. ¿Y el gobernador de tu departamento? Mediante los CDDs recibe, bueno, al menos Tarija recibía un buen porcentaje por el IDH, y una época que hubo mucho apoyo, que hubo mucho apoyo en el deporte, pero bajó el IDH y ahora estamos en unas condiciones precarias. Entonces no puedes recibir apoyo tampoco desde los gobiernos departamentales. Es realmente una pena que no participen. Vamos a ver qué es lo que nos dice el soberano. Es triste para los jugadores que no les brinden condiciones. Los padres debemos sacrificar, prestarnos para sus raquetas, entrenadores, ropa, etc. Y cuando trajeron medallas de oro de los bolivarianos, nada, ni después ni antes. Solo fotos, nos dicen. Esto no es recién, desde hace años todo es para la selección y ni rinde. Nunca apoyamos otras categorías, a los verdaderos campeones. Esperanza solo en las empresas privadas, para eso la prensa debe por favor colaborar. ¿Alguna empresa privada, Martín, se acercó a alguna empresa privada para intentar recibir ayuda? Bueno, la cervecería boliviana tuvo la iniciativa del equipo Bolivia, pero hubieron problemas internos que se deshizo el equipo Bolivia. Nosotros teníamos la propuesta como atletas olímpicos que se cree ADO. ADO es una institución que se tiene en España y en Chile, en la que se reúnen empresas privadas, se les reduce los impuestos por apoyar al deporte y ellos ganan el marketing del atleta. ¿Y eso no se ha hecho hasta ahora?
Hasta ahora solamente son proyectos, no se nos toma en cuenta. Yo pude escuchar a los legisladores que estuvieron hace un momento y parecen jugar a la cacería, a ver quién encuentra qué, pero solamente se basan en obras y en licitaciones. Y no escuché mencionar a los el apoyo a los deportistas. Muy bien. Gracias, Martín, por haber estado esta noche en No Mentiras, y esperamos que realmente la situación de ustedes, que son orgullo boliviano, cambie. A ti, Jimena, y la fe está puesta. Esperemos que los medios de comunicación nos puedan ayudar. Claro que sí. Gracias. Buenas noches. Yesenia, ¿qué tenemos? Este es...